tenemos entonces Carlos Vázquez, hijo, Carlos Vázquez, papá, y el aplauso para medallista de la suerte. Lo felicito, don Carlos Vázquez, hijo. Después, a la sombra del viejo laurel, me dormí repasando el manual que escribieras con él. Bonjour, mamá. Buen día, mamá. Estas fueron las nuevas. Bonjour. Buenas tardes, familia Chile al Mundo, un viernes más para compartir, para disfrutar de este encuentro que ya venimos anunciando, para compartir un momento muy especial para nosotros. El día de hoy es de esos días que nos guardaremos en el corazón, porque como ustedes saben, cada vez que nosotros llevamos adelante entrevistas, establecemos vínculos con cada uno de los entrevistados para poder coordinarnos, para poder llevar adelante la entrevista. Hay una serie de pasos a seguir. Y quiero decirles que de los años que yo llevo conversando con gente, la persona que va a venir a continuación es de esas personas que nos roban el corazón, que yo estoy seguro que en la medida en que ustedes lo conozcan, les va a pasar exactamente lo mismo. Es una persona tremendamente cariñosa, una persona que tiene un corazón enorme y además tiene la particularidad de que sin haber nacido en Chile, tiene un corazón chileno, tiene el tricolor en sus venas. Así es que yo quiero con esto invitar a que reciban con todo el afecto que la familia Chile al Mundo tiene cada vez que tenemos un invitado. Yo quiero invitarte para que entres a nuestra familia Chile al Mundo, querido Carlos Vázquez Sabina. Todo tuyo en las pantallas. Adelante, Carlos. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todo tu equipo maravilloso y a toda la audiencia que está conectada con este espacio que realmente nos honra mucho poder compartir. Hemos visto los programas de ustedes, hemos visto el talento y los personajes que han pasado por él y la verdad que es un gran honor para nosotros compartir con ustedes. Estamos muy felices de hacerlo y bueno, sí, también hemos cultivado una pequeña amistad en estos días que hemos estado en contacto. Así que un gran abrazo. Sé que hace calor en Valencia, aquí en Chile hace mucho frío, así que si nos pueden mandar... Bueno, vamos a enviar un poco de estas energías, porque hay que decir que la motivación que nos une en este momento es también provocar el acercamiento hacia nuestros hermanos chilenos, porque se está pasando un momento difícil, son probablemente los periodos más difíciles que corresponde a esta pandemia,
y la finalidad de estar conectados es precisamente dar esta voz de aliento, y queríamos establecer esta voz de aliento contigo también. La gente se habrá sorprendido gratamente cuando hemos abierto con un video entrañable, maravilloso, que es cuando tú tenías, Carlos, corrígeme si me equivoco, tenías 6 años y ya estabas cantando. Es así. A los 6 años tuve la suerte de ser convocado. Yo siempre acompañé a mi padre, que es un personaje muy conocido por la familia chilena. Más de 45 años estuvo en Chile, hizo gran parte de su trayectoria acá. Y en la década del 70-80, a través fundamentalmente de Sábado Gigante y los canales de televisión chileno, hizo una importante carrera. Yo siempre lo acompañaba. Y tanto acompañar un minuto en que en una casa llena de música y con tíos por todos lados que cantaban y tocaban y hacían televisión, era inevitable que me impregnara. Así que a los 6 años fue la primera incursión en televisión en esos videos lindos que viste tú al comienzo. Año 1974, más o menos. Bueno, Carlos, me imagino que para ti estar al albergo de un artista como tu padre, que tenía una personalidad y un vozarrón que a todos nos cautivaba, porque nosotros en esa época éramos niños, como yo era, como tú también, y nos impresionábamos porque fue uno de los grandes cultores del tango en Chile. Cada vez que se escuchó el tango en nuestra época, se escuchaba a través de la voz de tu padre, nuestro recordado Carlos Vázquez, que lamentablemente, y aprovecho también de decirte, nos ha dejado hace unos par de años. Te damos nuestro sentido pésame desde acá. Y sabemos que tú como hijo habrás tenido muchísimas historias juntos, muchísimas anécdotas, pero hay algo que es inevitable no preguntarte. ¿Cómo era el estar al lado de un hombre que generaba tanta simpatía en Chile y se le ha querido mucho a tu padre en Chile? Sí. Es un tema bien, bien especial, porque la verdad que mi viejo nunca se llevó bien con la fama. El tango lo dice. Vieja Viola, que fue el tango que un colega le cantó al momento de despedirlo cuando dejó este plano, lo representaba muy bien. La fama es puro cuento, me decía. Siempre me impregnó lo mismo. Él le hacía vibrar el cariño de la gente, el aprecio. Me instaló dos pilares fundamentales en la vida, que son la consideración y el respeto por la libertad de todos y la humanidad. Era un tipo muy sencillo, muy, muy caballeroso, muy sencillo, muy, muy fácil de tratar, que solamente se enojaba cuando lo desconsideraban. Lo único que a mi viejo lo hacía enojar era la desconsideración. Lo demás, bueno, tú... muy buen humor, era un tipo muy bueno para los chistes también, muy bueno. Ah, sí. Bueno, hay que consignar algo. Él era de Argentina, era mendocino, era del Río Negro. Él es de Río Negro, del sur. Río Negro. Es más al sur de Buenos Aires. Más al sur de Buenos Aires. Y pero provinciano, exacto. Y, más y él, tirado él, para gaucho. Más para gaucho, dices tú. Bueno, por eso esa planta que tenía, ¿no? Un gaucho bien puesto ahí. Oye, ¿y ellos se conocen con tu madre en Mendoza? Sí, mi viejo salió con las maletas, un traje y dos camisas a conquistar el mundo y llega a Buenos Aires y tiene la suerte de encontrarse con personajes de la noche. Mi viejo llegó a Buenos Aires cuando Buenos Aires, estamos hablando del año 60, todas las cantinas, todos los shows, todos los espectáculos estaban con las figuras de oro más grandes del tango de la historia vigentes. Y empezó a tratar de luchar por encontrar un lugar, y hay un personaje fantástico en su historia que es don Alberto Marino, la voz de oro del tango. Curiosamente yo tengo la oportunidad de conocer a finales de los 70 y que me regala mi primera guitarra. Alberto Marino me regaló mi primera Alberto guitarra. Marín, un personaje importante, bueno, mucho nombre, padrino de mi viejo, y le dio la oportunidad de entrar a la cantina como uno de los 5 o 6 cantantes que habían por noche, y ahí empieza a hacerse un lugar, y ese lugar lo lleva a audiciones, pasa a formar parte de la orquesta de Miguel Caló también, y empieza a recorrer Buenos Aires
y otros lugares. Pasa por Chile con la experiencia de Caló también. Sí. A la pasada y se enamora de este país, pero después vuelve a Argentina. No, ellos se conocen en Mendoza porque la mamá de mi viejo, mi abuela, se va a vivir a Mendoza con él. Que sucediera toda esta historia, o durante ella, se instalan en Mendoza, y mi papá, además de cantar en Mendoza, también en los lugares que había de tango y de noche, que eran bastante, bueno, hace su vida en Mendoza y conoce a mi madre ahí. Yo te contaba recién que hicimos un viaje muy lindo, poquito antes que llegara a este plano. Tuvimos una semana solos, los dos, viajando en Mendoza. E hicimos todo el recorrido. Dónde estaba su casa, dónde se conoció con mi mamá, dónde nací yo, dónde estaban los lugares donde él actuaba, dónde comimos en un par de lugares que todavía quedaban. Fue una experiencia preciosa. Imagino que para ti fue una experiencia muy, muy, muy especial, porque tú llegas a muy temprana edad a Chile y prácticamente te quedas ahí, e imagino que Argentina era tu referencia de vacaciones o algo así, ¿no? Así es. Yo a mi familia la íbamos a ver, así como venían ellos permanentemente también, pero claro, yo llegué a Chile a los 2 años, y he hecho toda mi vida acá, como niño, como preadolescente, joven, adulto, y hasta hoy, con 2 hijos chilenos maravillosos, con una mujer chilena fantástica, y con mis grandes amigos aquí en Chile. Yo no quisiera irme tan rápido, Carlos, porque me gustaría detenerme en lo que a mí me provoca una tremenda impresión, que es que un niño tan pequeño estuviera en televisión, cuando en esa época la televisión era para pocos, y te vemos con una planta ahí, como hemos visto en el vídeo, impresionante. Eso tú lo percibiste desde la cuna, estar al alero, como decíamos antes, de tu padre. Imagina que te dio la confianza de cantar canciones además importantísimas para la música argentina y la música mundial, como es el tango. Sí. Y lo que pasa, Enrique, es que uno hoy día mira hacia atrás y trata de entender esto, que cuando niño es un juego. Es un momento de diversión. Yo me despertaba en una casa con música. Cuesta mucho transmitir en tan poco tiempo, pero te resumo. Mi hijo en la década del 70 era uno de los pocos argentinos que estaba acá en Chile y que además tenía alguna figuración pública. Entonces, todos los argentinos, cantantes, músicos que llegaban a Chile, terminaban encontrándose con mi viejo y mi casa era como la embajada argentina. Llegaban todos ahí. Claro, claro, claro. Apartamentito de Agustines con San Martín, ahí en pleno centro, mi papá tuvo las visitas, imagínate, te voy a nombrar los milagros de la vida que agradezco. Don Edmundo Rivero, Alberto Marino, Hugo del Carril, la orquesta de Armando Portier, completa. 16 músicos en mi departamento, en el de mi papá. El tío Oscar La Roca, son innumerables, esos son los argentinos, sin mencionar todos los tíos que tenía yo, muchos de ellos que todavía están haciendo muy buena y gran música, no sé, pues Patricio Maldonado, el Pollo Fuente, la tía Ginea Acevedo, Nelly Sander, Omar Reboira, Cachito, bueno, todos. Por lo tanto, era inevitable que para mí fuera algo natural. Sin duda que fue un privilegio, pero para mí era algo absolutamente natural y espontáneo. No, la televisión no era ajena. Exacto. Porque conocí... Como bien dijo alguien por ahí, conocí primero la cocina antes que el mostrador. Ya. Tuviste primero en bambalinas, como se dice en el mundo artístico. A mi viejo a todos lados. A los 4 años, cuando de repente lo acompañaba a una actuación, yo era ingobernable. Mi papá tenía una paciencia de santo. Yo me escapaba de la casa de mi mamá, arrancaba al escenario porque se prendía una luz y para mí era natural. Sí. Mostrar que yo también podía hacer algo inconscientemente, en ningún caso tratando de faltarle el respeto, y le quitaba el micrófono y me ponía a cantar, y mi papá me miraba porque era algo natural, era algo espontáneo. Nunca me di cuenta de lo que estaba pasando, simplemente lo disfruté. Yo de las cosas que he podido saber, porque la obligación de uno a previo a una entrevista, yo te lo comenté previamente también, es que uno indague sobre el entrevistado,
Y me costaba mucho entender cuando yo te nombraba y me decían, ya, pero no es Carlos, me decían, no, no es Carlos, él es Carlitos, él es Carlitos. O sea que quiero decir que la gente te guarda tanto cariño y le resulta tan familiar tu imagen que a día de hoy te siguen llamando Carlitos. Sí, estoy sentenciado, nunca me van a decir Carlos. Esa es la gran herencia que te dejó tu padre, Carlos. No le vas a poder usar el nombre que él no, tenía. Absolutamente, no hay problema. Yo luché contra esa montaña hasta los 20 años, ya después no luché más. Al contrario, hoy día la acepto con un orgullo tremendo, una enorme responsabilidad y mucho cariño, porque en definitiva eso es cariño que la gente siente por mi viejo. Exacto. Sin prenderme de él, todo lo contrario, sino que asumiendo el rol que me corresponde hoy día, que es tratar de, bueno, nos adelantamos un poco, pero lo que yo siento sinceramente hoy día, que lo descubrí ya grande, es que hoy día mi responsabilidad es encontrar mi lugar en este espacio, que a lo mejor no es tan distinto al que tenía en su mente mi viejo, sino que simplemente es un tema de generaciones. Y por otro lado, bueno, hay una historia muy bonita ahí, Carlos, que también fue entregada esta información, que es que tú viviste un proceso también, como empezaste tan pequeño, porque hay que decir que tú eres una persona muy joven, pero tienes muchos años cantando. Y para cuando tú tuviste que, digamos, retomar la música en ese tránsito de niño a adolescente, retomaste la música producto de algo que pasó. A ver, tú nos tendrás que decir más desarrolladamente cómo fue dándose esa transición para el Pichón Cantor. Cuéntanos cómo sucede eso, porque es una historia muy bonita. Bueno, pasaron muchas cosas, efectivamente. Yo después seguí cantando, a los 10 años tuve la fortuna de grabar La Voz del Niño en el primer himno de la Teletón, después mi viejo me invitó a los 10-12 años a participar de un cassette en esa época con él, donde hicimos dos canciones hermosas, obviamente a dúo. Ese fue tu primer álbum, digamos, ¿no? Lo disfrutábamos mucho, sí, fue mi primera participación en un disco en realidad. Imagínate que con el himno de la Teletón yo tuve la suerte de cantar con Osvaldo Díaz, una de las voces más maravillosas. Grandiosa voz de Osvaldo Díaz. No solamente de Chile, sino que de varios países más. De hecho, también hicimos una versión en vivo con don José Alfredo Fuentes. Mira. Cuando se promocionaba la Teletón. Y yo era un taquito de 10 años que lo único que hacía era absorber todo esto. Bueno, después viene la preadolescencia, el estudio, la carrera. La verdad que yo digo que yo soy un principiante hace 45 años, porque si bien es cierto, no tengo muchos hitos en la carrera, sí te puedo decir que nunca dejé de estar cerca de la música y a lo mejor todos esos pequeños senderos que tomé para mantener el camino principal al que he vuelto son solamente prepararse y prepararse de distintas maneras y en distintos ámbitos. Un día a los 18 estuve ya estudiando. Mi papá, que escribía, le encantaba escribir mucho, tiene poesías muy lindas y canciones muy lindas también. Como yo estudiaba, llegaba tarde y él no se levantaba precisamente temprano, porque no tenía por qué hacerlo. Me encuentro en la mesa del comedor un escrito de una octava con 8 líneas referente a nuestra relación, tanto de vida como padre e hijo, como amigos que ya habíamos empezado a hacer y en lo musical. Me costó un poquitito asimilarla. Y abajo en la nota al final decía, seguila. Como él sabía que yo escribí y ya estaba haciendo canciones propias también, agarré el papel y le contesté su estrofa. Siguió. O sea, ¿la continuaste? La continué. Él me mandó una estrofa y yo se la respondí. Al otro día llegué y me había respuesto la estrofa que yo le respondí y le volví a responder la estrofa y así tuvimos 5 días. Hasta que al final, cuando nos sentamos a leer esto juntos y a ponerle música junto a esta canción, que se llama Pichón de Cantor, nos dimos cuenta de que habíamos hecho una conexión total. Hoy día, que a mí me cuesta mucho ver y escuchar esta canción cuando ya la entiendo mucho más, mira cómo es la vida, cómo es la música en realidad. Ese fue un boomerang que al cabo de 40 años, bueno, 35 años,
uno puede hoy día interpretar de distintas maneras, pero creo que ahí estuvo el mensaje, el legado. Ahí nos decimos cosas que realmente creo que hoy día están muy vigentes, y así nació esa canción. Hicimos un álbum juntos con esa canción como principal, donde él incluyó algunos temas de él, selección de algunos tangos, yo incluí algunos temas míos, y esa canción Ajá. también. Muy bonito. Y esa canción, tú tuviste oportunidad de cantarla en set de televisión, ¿no? Sí, hicimos una mini gira por 3-4 ciudades, recuerdo perfecto Concepción, donde estaba la familia de don Enrique Apara, que era como hermano de mi papá, que una familia muy cariñosa. Hicimos una muy bonita sesión de lanzamiento del álbum Pichón de Cantor, y tuvimos la oportunidad además de interpretarla en vivo en Sábado Gigante, que siempre daba estas ventanas de que hoy día valoramos tanto, ¿no? En ese minuto era tan sí. habitual ver tanto artista nacional y mucha música en vivo y show y aplauso, y la verdad que hoy día somos capaces de valorar el gran esfuerzo de producción que hacía. Si te fijas, coincide que justamente estamos viendo esa imagen, pero para ayudarle mucho más a la gente, ¿qué te parece si ese tema lo ponemos para que la gente también pueda... está haciendo de recurso, me dicen mis compañeros, pero a su vez podríamos ponerlo en pantalla principal y así la gente sabe de la canción esa tan, tan entrañable que tú nos has contado, que resulta tan, tan bonita. Ahí está el resumen de la relación que hemos tenido y que seguiremos teniendo con mi viejo querido. A ver, subamos el volumen y vamos a poner de fondo también en el... Así la gente va a poder ver la canción. Acompañado por la voz de los amigos, que al amor y a la esperanza sabrán entregarle abrigo, que al amor y a la esperanza sabrán entregarle abrigo. Pichón de Cantor camina siempre constante y sereno, no dejes que tus tropiezos a tus ganas pongan freno, y cuando llegues al canto jamás lo pongas en venta, por más que suba la oferta no hay impostor que no merezca. Paso se hará más firme con la enseñanza del tiempo que ha de ayudarme a vencer al más cruel de los tropiezos. No hay viejo precio que iguale la pureza y el misterio de lo que hemos compartido, la razón de nuestros versos, de lo que hemos compartido, la razón de nuestros versos. El canto es tuyo y del pueblo que necesita escucharlo, porque del pueblo se nutre para llegar a ser canto. Serás águila bravía cuando quieran lastimarlo, y en la quietud de la vida, un jilguero enamorado. Es del pueblo mi canción, de la vida mis años, que compartimos los dos, aliviando los quebrantos. Y aquí estoy con el amor, sumergido entre mis manos, para dárselo al que busca saciar su sed. Caminando para dárselo al que busca saciar su sed caminando. Mañana cuando mi canto vista plumaje de invierno y se quede enmudecido por la mordaza del tiempo, se irá detrás de tu canto a recorrer los caminos que le quedaron pendientes por haber envejecido. Nuestras voces se unirán, rompiendo todo el silencio, porque llevo tu cantar en el fondo de mi pecho. Allí se irá entreverando con mis cosas más queridas, de
desde donde acunará a mi cantora semilla, desde donde acunará a mi cantora semilla. Porque el cantar nunca muere, ni nadie puede callarlo. Vive flotando en la vida, eternamente cantando. El aplauso para Lito Vázquez y su padre Carlos Vázquez cantando hoy día juntos en la televisión. Vamos entonces, Carlos Vázquez, hijo, Carlos Vázquez, papá, y el aplauso para medallista de la suerte. Lo felicito, don Carlos Vázquez, hijo. Después, a la sombra del viejo laurel, me dormí repasando el manual que escribieras con él. Bonjour, mamá. Buen día, mamá. Estas fueron las nuevas. Bonjour. Familia Chile al Mundo, tenemos la oportunidad de retomar esta encantadora conversación que teníamos con nuestro querido Carlos Vázquez Jr. Yo no sé si en alguna oportunidad te han dicho así, querido Carlos. Siempre. Nunca. Ah, siempre te han dicho. Para la familia Chile al Mundo, yo no quiero cambiarte tu nombre artístico, por favor, faltaría más. No voy a ser yo el que te voy a hacer eso, pero seguramente se van a quedar con Carlitos, ¿eh? Carlos Vázquez Sabina, además, es mi nombre de verdad. Carlos Vázquez Sabina es tu nombre. Y es solamente para identificar y para honrar también a doña Elsa, que algo hizo. Porque no, por supuesto, por supuesto. Normalmente todos los aplausos obviamente se los lleva el artista, pero hay que convenir que la vida de la mujer del artista, cuando no está relacionada al medio, es bien dura, es bien difícil, no es fácil. Sin duda. Vaya que le ponen motores a la carrera de cada uno de ellos. Carlos, una de las cosas que yo creo que puede resultar de interés para la gente también es saber, en el momento en que tu padre, como bien decías tú, pasó a otro plano, lo decías tú hace un rato, tú estabas un tanto alejado de la música, estabas dedicado a lo que después de tu adolescencia te empezaste a dedicar, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que yo, sin separarme mucho de la música,
lo que no estaba haciendo era llevar ningún tipo de carrera yo personalmente en ella. Sí, estuve todo el tiempo relacionado, porque como yo soy comunicador social, a las actividades de mi viejo. Lo apoyaba todo lo que podía, cuando él me lo pedía, por supuesto, en su show, en las pautas de los espectáculos, en el tema de videos promocionales, en presentaciones, en la puesta en escena. Y también dedicado muy de lleno a otra de mis pasiones, que es el arte marcial. Yo tengo la suerte, ya hace, voy cerquita de los 20 años, de practicar Sungan Taekwondo en Acadá, en Chile, que es una de las organizaciones más importantes de artes marciales que hay. Y bueno, cuando pasa esto, fíjate que pasa una cosa bien simpática. ¿Ya? Yo tengo la fortuna, sin buscarlo y sin saber, todo se dio así, de casarme hace casi 30 años con Claudia Saavedra, que es una de las hijas del maestro Horacio Saavedra. No te puedo creer. Que el destino, o sea, tú, el destino te sí, tenía sí, reservada una casa de música y te llevó a otra casa de música. No me suelta. Y la verdad que sin buscarlo y sin quererlo, coincidimos. Y bueno, llevamos 30 años coincidiendo. ¿Y qué pasa? Durante mucho tiempo, mi viejo, con su gran amigo del alma, el maestro Valentín Trujillo, un ser humano de los mejores que conozco en el universo, hicieron muchas cosas juntos. Y en algún minuto, en esta cercanía que se produjo, mi papá empezó a tentar al maestro Saavedra con el tango y todo, pero como que no le compraba mucho porque estaba en los festivales, en la tele, estaba en otro lado. Mítico músico de festivales. El maestro Saavedra, claro. El maestro Saavedra es una institución, y no solamente en absolutamente Chile, sino para toda Latinoamérica. Tú le llevarás mis saludos entonces a nuestro querido Horacio total, cuando tengas oportunidad de verlo. En su nombre total. Nuestra admiración hacia él. Es así. Y llega un minuto que lo seduce a través de un tipo de tango que a mi suegro como músico le gusta mucho, al maestro Saavedra, que es Mariano Mores. Entonces, a través de Mores, del tango sinfónico, orquestado con metales, con vientos, como que le toca la fibra, y resulta que 5 o 6 años antes de que mi viejo dejara este plano, empiezan a hacer giras juntos con un grupo maravilloso de músicos, Sebastián Acevedo, Barche Espinosa, Tito Cuechucura, Carlitos Vargas en algún momento determinado, Paula Valdivieso, Gustavo Acevedo, los bailarines, un equipo de lujo, el maestro Horacio Saavedra y mi padre. Recorren Chile con el espectáculo de tango, les va muy bien. De hecho, cuando mi viejo parte de este plano, yo creo que estaba en uno de los grandes momentos de su carrera y con muchas cosas por eso. Pasan un par de años y llega un momento en que el maestro Saavedra me llama y me dice: mira, me han preguntado mucho por el tema de los tangos. Y yo, la verdad, que me encantaría hacerlo, pero no sé con quién. Y yo me pregunto, en complicidad con otro monstruo de la música, cual que es Nicolás Borbar, que es muy discípulo del maestro Saavedra y que hoy día tiene una carrera propia fantástica en el staff. Sí, sí, sí. Un tipazo. La única manera de agarrarlo en Chile es ahora que está en cuarentena, porque si no... Si no, está siempre fuera. Le dice: bueno, pero ¿por qué no Carlito? Porque habíamos hecho algunas cosas juntos con otro tipo de música que a mí me gusta mucho también, si es el jazz, swing, en algún minuto. Y nunca lo dejé, esa es la verdad. Y me pregunta, yo sabía, Enrique, yo sabía, sentía, presentía que esto se iba a dar. Y en ese minuto siento la autorización implícita de mi viejo, en bueno, dale, encuentra tu lugar en esto que te gusta tanto, y por otro lado, toma este bastón y termina de hacer algunas cosas que yo sé que él hubiera querido hacer y que no pudo hacer. Entonces, con toda esa magia nace Tangos con Historia, un espectáculo de tango muy lindo, que en realidad es clásico, el repertorio dorado, que cuesta mucho seleccionar, pero con 25 tangos que la gente conoce y respeta mucho, que han marcado la historia del tango, y que llevamos haciendo ya hace un par de años con mucho éxito. Hemos ido a lugares muy lindos, hemos recorrido varias partes, y la verdad que con un nivel de emoción, porque lo que pasa es esto: contamos las historias detrás de los tangos, las historias que yo tengo con ellos, las historias de los cantantes, de los músicos. Se hace un espectáculo bien bonito. Así nació esta etapa. Es impresionante cómo un momento que tú guardabas con, digamos, vamos a decir, con,
con una suerte de bastante dolor por la partida de tu padre, y que eso haya significado también la partida de retomar, o más bien retomar tu carrera, ¿no? Es muy simbólico eso. Yo lo sentí así, fíjate que yo no te podría decir si creo o no creo, pero lo he vivido. Esas energías están presentes con nosotros en cada show, y además se produjo algo muy interesante, que pasa cada vez que actuamos juntos, pero la primera vez fue muy emocionante, porque era el mismo grupo de músicos, por supuesto el maestro Saavedra, y los mismos bailarines. Y en un minuto determinado yo estoy cantando, con todo lo que significaba ese momento, lo personal, pero que la verdad que salió muy bien, la gente nos recibió muy bien. Miro hacia atrás y veo a Carlitos Vargas, al bandoneón, que estaba llorando, se le caían las lágrimas. Y veo a Archie en el bajo, igual. Y veo al maestro Saavedra en el piano, igual. Y la emoción del camarín, de los bailarines, mire, se produjo una catarsis. Una sinergia entre todo el equipo. Y la verdad que el viejo hoy día, don Carlos, es uno más del equipo. Está en el escenario al lado mío todas las veces que salimos al partido. Estaba destinado, Carlos, tu regreso a la música en esta situación. Y además eso impulsado también por un grande de la música como es el maestro Horacio, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Son facilidades que llevan consigo una enorme responsabilidad. Mi viejo sin duda siempre gustaba de que a mí me atrajera la música y esto. Pero nunca me motivó, siempre me dejó crecer libre. Ahora era un tipo tremendamente crítico. Mi suegro, que no es la misma persona que el maestro Saavedra, porque son dos personas distintas. Son dos personas distintas, claro. La persona pública y el ser humano, digamos. Mi papá, Carlos Vázquez, no es el mismo personaje que el cantante de tango. Es súper crítico. Y la verdad que eso es lo que te ayuda a crecer y a hacer el triple esfuerzo por hacer las cosas bien. Yo creo que, como te digo, se produjeron las dos cosas. Primero, encontré mi lugar en esto que me apasiona, especialmente todo lo que tenga sabor a tango, que no necesariamente es tango. Por eso hoy día estamos en un proyecto muy lindo, más personal, se llama Tango y Fuga, donde hay mucho de tango, pero también hay mucho de fuga. Bueno, vamos a tener oportunidad, Carlos, de mostrar algo de eso antes que nos despidamos, porque efectivamente tú dijiste algo al principio. No vamos a tener suficiente tiempo para decir todo lo que queremos. Nosotros siempre pretendemos que este primer contacto que hacemos con el artista sea, como bien digo, el primer paso, el primer encuentro. No te olvides que nosotros estamos en el otro continente, estamos en España, y nuestro quehacer, desde el punto de vista informativo o comunicacional, y porque lo sentimos así, sentimos siempre que a través de nuestro quehacer debemos ofrecer todo lo que en nosotros esté en la difusión de los artistas nacionales para que sean conocidos y para buscar también el vínculo entre artistas españoles y artistas chilenos. Siempre hemos sabido que los artistas españoles van mucho a Chile, pero lo que siempre buscamos es encontrar ese punto de vinculación entre pares. Y eso es lo que nos motiva a lo largo de los años. Yo creo que lo que yo te decía al principio es un sentir que nace siempre las relaciones que establecemos son relaciones de corazón. Entendemos que la gente cuando es capaz de establecer vínculos de afecto y de cariño, lo demás, todo camina perfectamente. Por eso era tan importante decir lo que yo había sentido en estos días que hemos estado conectados, Carlos. Muchísimas gracias, es mutuo. Lo que pasa, Enrique, lo hemos hablado también. Si algo nos va a dejar todo este episodio tan duro que está viviendo el mundo, es primero una severa cuota de humildad. Y después una gran capacidad de reconocer, de apreciar y de abrazar al otro, aunque sea a través de la tecnología. Creo que los puntos de encuentro son fundamentales. Son días donde nos hemos sentido todos muy solos y la única manera de acompañarnos ha sido a través de estos medios. Creo que la música hoy día ha cumplido un elemento fundamental y aquí yo sé que estamos contra el tiempo y es así, pero
no quisiera dejar de decir y mandarle un abrazo a todos los artistas, cantores, músicos del mundo, especialmente a los de Chile, que hoy día están lejos del escenario, lejos del aplauso, lejos de su actividad, lo que no solamente trae algunos problemas en la vida diaria, muy importantes, porque es una profesión, no es un hobby, sino que también trae muchos problemas emocionales. El aplauso para el artista, y no es una frase... Importantísimo. El contacto para el artista es fundamental. Así que fuerza, ánimo, ojalá que con compromiso y con disciplina salgamos adelante trabajando todos juntos más allá de los colores, que es lo importante. Así que no, al contrario, lo agradecido soy yo, y ojalá alcancemos a ver alguna cosita de nada. Sí, por supuesto. Mira, yo te invito que, a propósito de lo que estábamos hablando, sobre todo porque es verdad que hemos hablado de tu padre, pero yo también te pedí autorización en este caso por el respeto que mereces tú como artista de futuro, y me gustaría que pudiéramos ver en tu últimas actuaciones que has tenido, ¿no? Que veamos uno de los temas que has grabado, si tú me confirmas, fue por ahí por el noviembre del año 2019, ¿fue eso, no? Sí, ¿cuál es? Nada. Hace muy poquito, Tango y Fuga, como concepto, nace hace 6 meses, y esta, hicimos 2 producciones hasta la fecha. Una es Nada, una versión de Tango, Nada. Y la otra es Vanidad. Una versión Nada y Vanidad, exacto. Son canciones del año 44 y del año 35, pero que la estamos sintiendo desde otra generación. Y estamos trabajando ahora mismo en ese proyecto, ahora estamos trabajando en la tercera parte. Es una primicia entonces para nosotros. Sí, esto se está haciendo ahora. Ahora estamos haciendo. ¿Qué te parece si invitamos a la gente a ver este tema? Nada, si mis compañeros. Nada. 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 Es un tango muy lindo del año 44. Nada, Nada y Vanidad. Esos son los 2 temas que vamos a escuchar. Vale, vamos a partir entonces con Vanidad o Nada. Ustedes, mis compañeros, los técnicos, son los que mandan aquí. Tú sabes que uno es un simple obrero de las comunicaciones. Tú sabes que Vanidad, además, es de González Malbrán, en 1935 se cree, y González Malbrán es chileno. Y ese chileno, que era de Valparaíso, porteño, se fue a vivir a Perú y componía muchos tangos. Por eso te digo que todo lo que hay de fuga en este proyecto, Tango y Fuga, esa fuga también está relacionada con el tango. Y de repente se despacha esta suerte de bolero o de slow fox, Vanidad, que es un temón, y que nosotros también hicimos una versión. Escuchemos esa entonces. Bueno, ningún problema. ¿Vale? ¿Escuchamos, compañeros, el tema Vanidad? Cuando ustedes... Sembramos de espinas el camino, cercamos de penas al amor, y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me cegué, lo arranqué de mi vida, pero hoy la volveré a besar. Vanidad, vanidad, con las alas
gritaba rey. Y hoy me pongo a llorar. Me cegué, la arranqué de mi vida, pero hoy la volvería a besar. Vanidad, vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Familia Chile al Mundo, estábamos disfrutando de este gran tema, Vanidad, que la verdad, Carlos, nos sorprende enormemente. Debo decirte que nuestra enhorabuena, como decimos acá en España, y nuestras felicitaciones en discurso chileno, porque es notable tu interpretación, el soporte audiovisual de primer nivel, y imagino que con esto tú ya empiezas a marcar una tendencia, porque me imagino que vas a ir en paralelo, ¿no? El tango, que no es, que es lo tuyo, es lo que has masticado desde pequeño, pero también con esta suerte de, tú me sabrás decir mejor, el estilo que tú llevarás paralelamente al tango. Muchas gracias por las felicitaciones, es un lindo trabajo. Mira, yo te diría que hoy día hay dos caminos vigentes: Tangos con Historia junto al maestro Saavedra. Es interminable mientras Dios lo disponga, porque el repertorio de los tangos dorados del clásico es para siempre. No sabes cómo conversamos y cocinamos y lo que nos cuesta yo meter mi tango más progresivo, ser honorable también con este balance que le gustaba a don Carlos Popá, el tango progresivo y el clásico, y el maestro Saavedra, que como más músico y muchísimo más comercial. O sea, si hay algo que podemos decir del maestro Saavedra, que tiene un sonido inconfundible y tremendamente comercial. Entonces, elegir 25 tangos de 1000 es como... imposible, es imposible. Pero eso ha enriquecido mucho también la relación y la puesta en escena se nota. Ese es un camino, y este camino que estamos explorando hace ya como 6 meses es un camino más personal, con un tango y fuga que representa lo que soy. En realidad, mi vida va a ser muy difícil que se desprenda del tango, y esta fuga me da la libertad de poner e interpretar con una suerte de aire tanguero otras cosas de repertorio que... Mira, como decía mi viejo, al final yo soy un cantor. No soy cantor de nada y soy cantor de todo. Voy a cantar lo que llegue a la fibra del sentimiento, que es el género musical más auténtico que puede tener un cantor. Lo que te haga sentir y que creas que puedes representar o interpretar bien, eso es parte de este proyecto Tango y Fuga. Hoy día estamos trabajando en 3 canciones hasta el momento, que son Vanidad, que es Nada, Fuimos, que es un tango hermoso también, que estamos a punto de terminar su clip, y ya veníamos trabajando en Nostalgias, un tango bien oscuro, bien de bar, en Malena, con una versión muy moderna, y así, estamos completando este trabajo como camino paralelo y personal. Bueno, Carlos, yo, como se suele decir, tenemos un monstruo que nos ataca siempre cuando se produce un momento tan mágico como el que hemos estado viviendo, y eso es el tiempo. El tiempo siempre nos juega en contra. Tú sabes de esto porque tú has estado vinculado al mundo artístico y cuando tienes tus actuaciones también, me imagino que te dicen... Corta, aquí me están diciendo hace mis compañeros, baja. Y me están diciendo
que el tiempo se nos está acabando. Carlos, yo quiero agradecer toda tu gentileza, quiero decir que me he sorprendido gratamente de tu profesionalismo, tengo que decirlo, nos has facilitado el trabajo, pero enormemente, enormemente, y quiero decirte que te has ganado mi afecto, muy, muy, muy de corazón, así es que te doy las gracias, te doy las gracias por este momento que hemos vivido, y como decíamos, nos vamos a despedir con un tema que tú tenías también, que tienes muy guardado, que es nada, espérate, ¿me están diciendo algo mis compañeros? A ver. Espérate, que me dicen que no me puedo despedir de ti. ¿No me puedes? No, porque hay una sorpresa, Carlos. Ah. Hay una sorpresa, sí. A ver, hay una sorpresa, a ver si escuchamos. A ver, esto es una sorpresa que yo estoy seguro que tú te vas a alegrar mucho. A ver. Mientras la gente nos siga teniendo paciencia, no hay problema. Sí, seguro, seguro que sí. Seguro. Oye, que ese sí. Cuadro lo conozco yo. ¿Ese cuadro lo conoces? Sí. A ver si... ¿Por qué conoces ese cuadro? A ver. Ah, no sé, pero no hay mucho. Ese lo conozco, ese dedo también lo conozco. A ver, la sorpresa te voy a decir yo, que para nosotros, como tú bien lo dijiste hace unos minutos atrás, Carlos, es que está vinculado con quien resulta ser uno de nuestros íconos del mundo de la música. La verdad es que para nosotros fue una tremenda sorpresa, porque lo supimos hace pocos días, y hemos querido que el maestro Horacio Saavedra pueda tener la oportunidad de dirigirse a ti, y que le demos la entrada y que sea recibido como se merece. Vamos a darle un aplauso desde nuestro equipo, porque don Horacio Saavedra se... ahí lo tenemos. Aquí se arregló el programa. Don Horacio Saavedra, ¿cómo está usted? Lo voy a tratar de usted por el respeto que merece tantos años de vida artística. Es la historia viviente de la música en Chile. Yo sé que me va a perdonar Carlos, porque es verdad que Carlos es el invitado de honor hoy, pero me va a perdonar porque sabe del calado de artista que tenemos enfrente, el calado de la música. La música, entiendo yo, sin ser un gran entendido en música, pero que no hay músico en Chile, ni músico internacional que haya ido a Chile, que no haya pasado por sus manos, maestro. Gracias, Enrique, por la posibilidad que me das de saludar a mi querido yerno primero, y agradecer a ti lo que haces por nosotros allá en España, tan lejos. Esta cosa de la tecnología es impresionante, es increíble. Tengo puros buenos recuerdos de tantos artistas españoles que han pasado por acá. Y bueno, y la embajada tuya fuera a través nuestro, yo le agradezco mucho, y sobre todo este contacto con mi querido yerno, que no es porque sea yerno, ¿verdad? Es tremendo cabro, muy querible, y además artista, pero y canta muy bien. Estoy fe de eso. Yo estoy redescubriéndolo y cada día me sorprende más. Pero gracias, como te digo una vez más, por el contacto, y un abrazo grande, Carlitos. Estamos tan cerca y tan lejos, ¿no? Pero el cariño sigue ahí. Sí. Bueno, Horacio, yo quiero decirte que para nosotros era todo un desafío poder contar con tu presencia, cosa que te agradecemos tus palabras, y el homenajeado en este caso es nuestro querido Carlitos, como lo conoce todo el mundo. Sí. Es que todo el mundo lo conoció desde niño cantando. Claro. Carlito, tú tienes la palabra. No, que ahí tiene el testimonio. Fíjese que pasa dos cosas. Podemos hacer 8 programas más. Y si lo invita, sí, el caballero, sí, tiene que hacer un mes seguido. ¿Eh?
Claro. A mí me pasa que cuando hicimos el himno de la Teletón, ya en la orquesta en vivo siempre estuvo en Teletón el maestro Saavedra. Y yo sin pensar en que en algún minuto de la vida íbamos a compartir asados, karaoke, familias, hijos, nietos, domingo y otras cosas más. Mucho menos escenario, que hoy día es un honor. En la foto del disco de la Teletón, yo salgo abrazado al maestro Saavedra. Y yo tenía 10 años. Bueno, la situación de sorpresa a lo mejor no es tanto vuestra, sino que es para tu esposa, en este caso su hija, ¿no? Porque eso sí que no estaba en los planes. Pero es que un poco lo que hablábamos recién, Enrique, esta tecnología hoy día creo que tiene un rol fundamental, nos une, nos conecta, nos acompaña. El hecho de que podamos vivir un momento mágico, familiar sin duda, pero también musical. Imagínate, estamos hablando que yo hoy día tengo la suerte de desarrollar un proyecto con uno de los directores más importantes de la música popular chilena de todos los tiempos, independientemente que sea mi suegro y que lo quiero. Lo admiro por su trabajo profesional. Y que tú tengas la capacidad hoy día desde España de juntarnos y que podamos hablar de estas cosas y transmitirle a la gente que el artista al final es una persona, es un ser humano con vida, con duda, con casa, sin duda, con sentimientos y todo eso lo expresa en su trabajo. Entonces, es pura magia. Yo estoy también tremendamente agradecido del esfuerzo de ustedes y también de que el maestro se haya conectado para darle un final a esto. Falta la orquesta. Pero yo creo, sí, faltaba la fanfarria. Falta la fanfarria. Esto yo se lo voy a decir, con el permiso tuyo, Carlos, se lo voy a decir al maestro Saavedra. Que para mí esto es como el sueño del pibe, porque yo jugaba de pequeño a ser Vodanovic, y entonces ahora yo juego a ser Vodanovic y tengo al maestro Saavedra aquí, o sea que es el ciclo. Te faltó la cortina de viña nomás, la típica. Claro. A ver, mis técnicos son muy rápidos, ¿vale? ¿Le vamos a pedir una cortinilla de Viña del Mar? ¿Lo tenemos o no? Que era sorpresa, porque ¿sí? Están todos sorprendidos. No, esto es una sorpresa. A ver si tenemos la cortinilla. Hola, mi querido Carlitos Vázquez, Sabina. Nunca te voy a poder decir Carlos. Te conocí, tenías 5, 6 años, no me acuerdo muy bien, pero eras muy chiquito y ya eras un artista en potencia.
Me alegro tanto lo que está pasando contigo hoy en día. Me alegro tanto que hayas vuelto a esto que es parte de tu vida también. Es la herencia de un gran hombre que fue tu padre, Carlos Vázquez, tan querido, tan respetado en mi país, en nuestro país. Él con su caballerosidad, su señorío, su arte, su carisma, su magia, al cantar, te heredó todas esas cosas, aparte de esa sensibilidad y ese respeto por las cosas, por la gente que tú tienes. Eres tan especial, Carlitos. Yo siento un cariño tan enorme por ti, porque has seguido esos pasos que te dejó tu padre. Qué bonito, qué lindo. Te deseo todo lo mejor que la vida te pueda dar. Ya te ha dado una familia hermosa, una mujer hermosa, maravillosa, y unos hijos que te adoran, una familia realmente excepcional. Te quiero mucho. Recuerdo cuando hacíamos esos programas en Sábado Gigante, Canal 13, ¿te acuerdas? Tú, tu papá y yo, haciendo como una familia, celebrando la Navidad con unos cantos maravillosos. Los tengo tan guardados en mi corazón como no tienes idea. Que Dios te bendiga, Carlitos, Vázquez, Sabina. Y que seas muy feliz siempre, siempre lo serás, porque en tu corazón, en tu alma, llevas ese amor, ese respeto que es tan esencial en la vida y que últimamente está tan precario en el mundo entero. Te mando un abrazo, un beso si me lo permites, si me lo permite la preciosa Claudia. Claudita Saavedra, preciosa ella. Eso pues, me emociona, realmente me emociona hablar contigo, mandarte esto. Gracias Enrique Cajul por permitirme estar presente en esta entrevista tan importante para un artista como es Carlitos. Un beso, muchas bendiciones. Y muchas felicidades. Te quiero mucho, Carlitos. Wow. A ver si nos recuperamos de esto. Yo, No es la fácil. palabra era para ti, Carlos, pero yo estoy tremendamente emocionado. ¿Qué quieres que te diga? No, no es fácil, no es fácil. Me va a matar de un infarto. Si mi viejo estuviera acá, te diría dos o tres garabatos en argentino. ¿Qué mensaje más especial el que te he mandado? ¿Cómo se ve que hay sentimientos? ¿Hay algo que tú has dicho, Horacio, y también lo ratificaba anteriormente Carlos, cuando los artistas, por encima de todo, son personas? Y aquí ha quedado reflejado la elegancia, esta persona, en este caso con Ginette, nos ha entregado un mensaje maravilloso. O sea, yo sinceramente, yo pocas veces me quedo sin palabras, pero estoy muy emocionado porque yo sé que esas palabras las ha dicho muy sentidamente. Yo lo sé. El afecto está reflejado, el afecto que Chile le ha tenido a tu padre, Carlitos. Bueno, con Ginette nos conocemos desde niños prácticamente y siempre ha sido así, la voz de la ternura de Chile siempre ha sido muy cariñosa, muy demostrativa y nos topamos tantas veces y ella también cantando con Carlos Pache, padre, con suegro querido. Así que ha sido una emoción grande, sobre todo para Carlito. Yo, maestro Enrique, no tengo palabras. Yo lo único que puedo decir es que, ¿te das cuenta, Enrique, cuando te dije al principio del programa de que yo soy un bendecido
y que no puedo estar más que agradecido de la vida, y que todos los senderos me han traído hasta acá para tener la suerte de compartir momentos como este, que los compartimos en el escenario con el maestro Saavedra, donde nos hemos emocionado muchísimo, y que los compartimos habitualmente con figuras de la música como Jenny Acevedo, que es la dama de la canción, y que siempre ha sido de una generosidad hacia esta persona. Sí. Tremenda. Sí, si te parece, para recuperarnos vamos a poner una de tus temas. Bueno. Y vamos a retomar para tener este respiro, porque nos está faltando aire. Dinés nos ha dejado ahí con el corazón. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Excelente. Graben eso, graben eso. Ahora entramos.
Querida familia Chile al Mundo, ustedes no se pueden imaginar las cosas que ocurren cuando estamos fuera de cámara, y teníamos una preciosa canción interpretada por nuestro querido Carlos, pero también hay que decir que el maestro Horacio Savera me tenía una sorpresa aquí. A ver, maestro, ¿cómo era eso? Por todo lo que tú haces por nosotros en España, decía que hay gaviota de plata para Enrique en su programa. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡La chica del mundo! Y es de ría, ¿verdad? De ría. De los de verdad. Aquí están todos felices. Y nosotros modestamente desde la distancia le vamos a entregar gaviota de plata más pequeñita, por supuesto. Maestro, le vamos a entregar a Carlos, porque una de estas yo creo que merecida para ti, ¿no, Horacio? Tienes que tener una en tu casa. No, yo tengo varias. Aquí tengo, por ejemplo, hay una muy antigua que son de reliquias, pero... La verdad es que uno nunca trabaja para premios, uno trabaja porque le gusta lo que hace, el reconocimiento de los autores, de los cantantes, de los músicos, de los que te contratan. No es por el premio, es por hacer bien tu trabajo y ser profesional. Esto es como un regalo de yapa, digamos. Sin duda. Y tiene, tiene mucho valor porque eran de verdad en esa época. Ahora como que las dan así. Ahora son más alegremente entregadas, ¿verdad? Es verdad. Sí, ¿verdad? Muy fácilmente. Pero antes, en la época del monstruo, era complicado. Sin duda. Bueno, pero hay que decir además, si tú nos permites, Carlos, te quitaremos un segundo más, porque a mí me gustaría tener, en esta oportunidad, tenemos a quien ha resultado ser la música viviente de Chile, lo tenemos aquí enfrente. ¿Cuántos estelares, cuántos años en televisión, cuántos artistas han pasado por esa dirección musical, maestro? Fíjate, imagino que ni siquiera tú, Horacio, sabes de eso, ¿no? Fíjate que ahora que tenemos tiempo por la cuarentena y que estamos encerrados, me he dedicado a buscar y buscar material, y me sorprende porque a mí mismo se me olvida. Yo estuve 40 años en televisión, 40 años seguidos, sin parar, haciendo todos los programas estelares y todos los musicales de Chile. Estuve en el Festival de Viña 38 años, y si hago una lista de los artistas que han pasado por mí, es interminable, y un orgullo, sobre todo, haber participado en el movimiento nuestro de la Nueva Ola, de toda la década del 60 y 70, y, perdón, que sigue todavía vigente y trabajando, increíble. Entonces ahí tú te das cuenta de lo que... Te metiste en tantas casas de tantos chilenos por tantos años. El cariño y el conocimiento es increíble. Pero te digo, yo me sorprendo porque a mí se me han olvidado muchas cosas que hicimos, de musicales, de programas, de entrevistas. Pero hay que remontarse al Festival de la Una, hay que remontarse a Vamos a Ver, Viva el Lunes. Sí. En fin, hay una cantidad enorme de participación a través de tu dirección musical, ¿no, Horacio? Yo tuve la suerte, la gracia de Dios, de participar con, yo diría, con todos los estelares nacionales, con los mejores animadores. No sé si ustedes se acuerdan de Raúl Mata, Don Raúl Mata. De Cecilio Boloco, de César Antonio Santi, de Juan Guillermo Vivao, siempre con los top. Y programas de mayor sintonía, sin yo buscarlo, se fueron dando las cosas, y claro, la orquesta sonaba bien y respondía bien, y tocábamos con todos los artistas de afuera, casi sin ensayo. Yo veo unos videos que me sorprende, porque la calidad, y sin ensayar, con Roberto Carlos, con Julio Iglesias, con quien fuera, que llegara ahí al piano y íbamos. Todos, Rafael, Miguel Bosé, bueno, si nos centramos solo en España, pero a nivel mundial. Sí, claro, es increíble. Y es una satisfacción, fíjate, sin querer y sin buscarlo, pasar a ser parte un poco de la música y de la historia musical chilena. Muy agradecido, y agradecido de Dios de haberme dado la posibilidad sin buscarlo. Yo pensaba que iba a ser piloto de aviación, o iba a ser dentista, pero salí del liceo, fíjate, ya como músico, y esto no paró cuando no había televisión,
eran las radios que hacía, ¿te acuerdas tú en las radios de los años 60 que hacían todo? Sí, claro, claro. Ahí empezó mi carrera. La Nacional, los Portales, todas las radios tenían público en esa época. La Vitía, todos en directo. Y de ahí a pasar a grabar a los estudios de grabación. Vivíamos grabando con todos los cantantes. Y eso se dio, lógicamente, el paso a la televisión en los años 70, y ahí no paramos más. Así que me agradecido de disfrutar de este trabajo que me encanta, además. Y seguimos haciéndolo, vamos a seguir, tenemos cuerda también. Bueno, ahora conjuntamente con Carlos, que él nos ha sabido entregar también, el público ha visto sus últimas producciones, donde está acompañado también por tu dirección, que decir, Carlos, el privilegio que tienes tú de estar acompañado con el gran maestro Horacio Saavedra. Yo soy un bendecido y lo voy a repetir un millón de veces más, tengo un privilegio, una suerte, una tremenda responsabilidad también, no es fácil, porque a la hora de la pega es pega, tal cual como era con mi padre, es con el maestro Saavedra. Nosotros nos podemos reír mucho, pero si no hacemos lo que se debe hacer, y de la manera que se debe hacer, se acaba la fiesta. Entonces, qué mejor escuela, qué mejor compañía. Es un privilegio, Enrique. Así que yo estoy de nuevo sin palabras y súper agradecido de lo que ha pasado hoy día. Espero que la gente que los ve, que yo sé que es mucha, esté percibiendo esta magia que se ha producido hoy día. Te voy a decir una cosa que el maestro no la dijo. Tienes que buscar la grabación del Teatro Astor de Buddy Richard, de ese concierto en vivo, con la orquesta del maestro Saavedra sonando en vivo, porque es un clásico. ¿De qué año es eso, maestro? Eso es del año 69, y se grababa todo en una pista, todo junto. Ahí no todo hay junto. Manera de ir, y suena, nada. Y suena, Enrique, ese disco hoy día es de culto en Chile. No hay, es una joya. Búscalo, porque la verdad que es una grabación maravillosa. Eso es lo único que puedo decir. Estaremos caso, lo buscaremos. Yo ya al maestro también se lo dije hace días atrás, que me gusta mucho esto de indagar por la música. A ambos se lo he dicho, soy un músico frustrado. Mientras tanto, mis hermanos sacaron el talento, yo lo único que sé hacer es hablar, nada más. Bueno, pero alguien tenía que hacer el programa, si no, no lo veía nadie. Claro. Claro. Así que, bueno, Carlos. Maestro Horacio, como lo dije el primer día, para nosotros es un tremendo honor ocupar estas pantallas, compartirlas contigo, porque sabemos la importancia que tienes en Chile y a nivel internacional. No nos cabe la menor duda que tienes un reconocimiento también. Tus palabras las recibimos con muchísima humildad cuando nos dices que estamos haciendo algo. Nosotros intentamos siempre hacer, no sé si a mucha gente podemos llegar, pero sí sabemos que lo que hacemos lo hacemos desde el corazón, y estamos convencidos que de esa forma es la forma más auténtica de llegar a la gente. Y en esa misma línea está Carlos, por eso establecimos este vínculo. Agradecer las palabras de Ginette, yo debo decir que todavía tengo aquí los ojos, porque unas lágrimas cayeron, porque lo que ella dijo fue muy significativo para todos los que conocieron a tu padre, y por lo que significa también esta continuación de tu carrera al lado del maestro Saavedra. Carlos, nosotros no nos cabe más que decirte gracias por toda esta apertura que nos diste, esta facilidad que nos diste al poder meternos en tu vida y poder mostrárselas con cariño a la familia Estilo al Mundo, que yo estoy seguro que el contenido que aquí se ha dado, como bien decías tú, Carlos, se ha vivido una magia, y la gente lo percibe así. No me cabe la menor duda que la gente va a valorar muchísimo este momento que hemos vivido. Lo de Gaviota, maestro, yo ya con esto no puedo decir nada. Las palabras son suyas, son de verdad. De verdad, Enrique, admiro mucho tu trabajo, te felicito por lo que haces, porque yo te cuento como anécdota. En Viña yo recibía tanto a toda la Armada Española cantando, y venían todos muy asustados, porque venían al fin del mundo acá pensando que iban a encontrar unos personajes con
Pluma y con... Y Lucho, poco menos. Y se encontraba todavía, todavía se piensa eso, ¿eh? ¿Verdad? Por eso es que es importante lo que tú haces. Y se encontraban acá con que había un escenario, una tremenda orquesta, un tremendo show, un tremendo público, muy buen festival. Y ahí, de ahí esa cercanía con tantos artistas españoles. Entonces, eso que tú estás haciendo de ayudar a identificar un poco esta mala imagen que tenemos afuera, se agradece mucho, de verdad. Te felicito y gracias por la invitación. Bueno, yo le dije, maestro, le dije a Carlos que en algún minuto vamos a soñar y que esta misma conversación la vamos a tener probablemente enfrente, compartiendo un café de la Puerta de Alcalá, por ejemplo, en Madrid, o en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, o en Sevilla, en alguna parte de España nos tendremos que encontrar, ¿no es cierto, Carlos? Donde usted diga, sobre todo si están con 30 grados, nos vamos ya. Bueno, la buena vibra y el calorcito que tenemos nosotros acá. No, Enrique, no quiero abusar, solamente darte las gracias porque ha sido un trabajo maravilloso. Este programa va a ser inolvidable, es una oportunidad única el poder conectarnos con chilenos, con españoles, con mucha gente que está viendo, y poder transmitir estas emociones y nuestro trabajo y lo que sentimos. Así que, además de estos dos regalos hermosos que me has dado, que es que el maestro esté aquí presente, que haya compartido con nosotros, y también un abrazo gigante a Ginea Acevedo, a la dama de la canción, por su generosidad. Pura magia, 100% agradecido, y aquí cuando me necesites, a tu servicio. Sin ninguna duda que nosotros recibimos esas palabras, querido Carlos, con mucho afecto. A mí me gustaría, antes se me estaba olvidando algo muy importante, y sería imperdonable que no lo dijera, que es que hay alguien que me facilitó el trabajo para poder llegar aquí al maestro Saavedra, que es nuestro querido amigo Reinaldo Tomás Martínez, un gran amigo que siempre, siempre está dando una mano, porque no hay que olvidar que nosotros estamos en España y que no siempre estamos tan vinculados por tema de horarios, por actividades, en fin. Y Reinaldo fue quien me facilitó la llegada de manera más fácil al maestro Saavedra. Así que, Reinaldo, tú sabes que te queremos mucho. Te enviamos un abrazo desde acá también. Tuvimos oportunidad de entrevistarlo hace casi 2 meses atrás. Tremendo, está siempre un tremendo compositor. Para nosotros es una persona muy especial. Siempre está ahí de pie al cañón para echarnos una mano. Así que un abrazo muy grande para ti, querido Reinaldo. Son esos momentos, yo no sé si ustedes los han vivido, pero son esos momentos en que es como cuando vas a dejar la visita a la casa, a la puerta, y estás otra hora más intentando, porque no queremos dejar este momento especial. Dicen que los momentos especiales se viven solo una vez en la vida, y nosotros este momento lo hemos disfrutado como nadie. Yo quiero dirigirme a la familia Chile al Mundo a través de la cámara de ellos para decir que estamos acompañados con Carlos, Carlitos, con el maestro Saavedra, y manifestarle todo el cariño a ustedes, familia Chile al Mundo, porque sabemos que siempre, los 365 días del año, vivimos la chilenidad fuera de España, fuera de Chile. Y España es nuestro punto de encuentro para aquellos chilenos que estamos fuera, porque hay chilenos en Australia que nos están viendo, hay chilenos en Canadá, chilenos en Brasil, hay en Alemania, en Francia, hay un sinfín de personas que diariamente nos están enviando ese apoyo permanente que justifica nuestro trabajo en el día a día. Así es que yo quiero, a través de este abrazo virtual, agradecer todo el tiempo, maestro. Agradezco enormemente este momento que nos ha regalado. Querido Carlos, mi afecto para ti. Y bueno, las puertas están abiertas. Estas pantallas están abiertas siempre para recibir a gente de un corazón grande como el tuyo, Carlos. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo grande. Saludo a toda tu gente. Saludo a todo el equipo. Maestro, muchas gracias. Un beso. Carlito. Ojalá nos subamos luego a un escenario pronto. Aguanten, artistas. Aguanten, artistas. Aguanten, exacto. Estamos todos desesperados.
y que lo único que queremos es ir a abrazar a la gente, pero ya se va a dar, así que paciencia, disciplina y trabajemos juntos para salir rápido y bien de esto. Enrique, un abrazo grande a todo tu equipo y a ti. ¿Qué te parece? Vamos a dar con el equipo que tenemos acá, después vamos a intentar que sean más aplausos, pero la gente que somos aquí, que somos 5 personas el día de hoy, vamos a darle un aplauso a nuestros invitados porque nos han regalado un momento precioso. Gracias, Jerry. Y vamos a despedir este momento como se merece, con la música de nuestro querido Carlos. Carlos, también algo que se nos olvidaba, saludos a Claudia, ¿no? Claudia, tu hija que hace la unión ahí, ¿no? Así es que... ahí está la mano de ella, mira. Claudita, muy bien. Un abrazo para ti también, Claudia. Muchas y gracias, dejaremos esta conexión con música tuya, Carlos, para que este momento sea inolvidable. Lo dijimos y lo decimos siempre, este momento es un momento único, y así lo hemos vivido. Nos vamos emocionados, felices, recordamos a gente que ya no está con nosotros, pero que la recordaremos para toda nuestra vida. Así es que, queridos amigos, un abrazo enorme, y mis compañeros me van a decir cuál es el tema que va a quedar para... ¿Sí? El técnico que es José, dice que vanidad merece cerrar bien este momento. ¿Qué te parece, Carlos? Maravilloso. Gracias, ¿sí?, a Guinea Acevedo, a Reinaldo, gracias, maestro, gracias, Enrique. Un beso a todos los que los están viendo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Vamos a ir. Un abrazo. De la vanidad. Gracias. Un abrazo, gracias. Con todos ustedes, entonces, vanidad. Sembramos de espinas el camino, cercamos de penas al amor, y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me cegué, lo arranqué de mi vida, pero hoy la volveré a besar. Vanidad, vanidad, con las alas doradas yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me cegué, la arranqué de mi vida, pero hoy la volveré a besar. Vanidad, vanidad, con las alas
dorada. Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Yo pensaba reír y hoy me pongo